Si publicas contenido en Internet y logras atraer a los usuarios, tal vez pienses que ya está todo hecho. Pero, espera un momento, olvidaste algo importante. Poner un call to action. Para que tu estrategia esté completa, define un objetivo de interacción con el usuario. Una vez que lo tengas, el call to action te ayudará a conseguirlo. Al ponerlo en tu publicación, considera los siguientes puntos. Forma. Te recomendamos que para que sea visible, lo hagas en forma de botón. Contenido. El call to action tiene que decir por qué deben darle clic y qué obtendrán al hacerlo. Tamaño. Debe de ser lo más grande posible, en la medida que esto no dañe la experiencia estética. Color. Es recomendable que el color del botón contraste con el color del fondo. Ubicación. Colócalo en la parte izquierda del sitio, ya que desde este lado se iniciará la lectura. Lograrás captar la atención de forma más rápida. Procura que no sea necesario usar el scroll bar. Espacio. Si quieres que tu call to action de verdad destaque, deja espacio vacío alrededor. Esto te ayudará a guiar la mirada del usuario al botón. ¿Qué esperas para poner un call to action? Soy Matías Manatí. Recuerda que si quieres enterarte de más cosas interesantes, puedes seguirme en Twitter.